Bueno, estamos con Luis Bortolato, director de Turismo y Cultura del Gobierno de Junín, y en este caso acompañados por los delegados municipales Darío De Francesco, de la localidad de Fortín Tiburcio, y Abel Castrillón, de la localidad de Zaforcada. Luis, desde el inicio de esta gestión se ha buscado darle una identidad a cada uno de los pueblos y, bueno, revalorizar esas fiestas que los identifica. Sí, tal cual, y como era en el caso de Fortín Tiburcio, que faltaba poner la fiesta, ¿no? Incorporarla dentro del programa de eventos y actividades. Zaforcada ya tenía su fiesta, que se viene haciendo desde hace años, pero sí el compromiso desde la gestión del intendente Pablo Petreca de acompañar estas iniciativas que forman parte de la identidad, ¿no? De la cultura, de la sociedad, del pueblo. Y estamos aquí para lanzar estas fiestas, la fiesta del Fortín, que va a ser en el mes de agosto, y la fiesta de Zaforcada, que por cuestiones climáticas se suspendió, que era en el mes de mayo, que va a ser el día domingo 2 de septiembre. Me gustaría que ellos presenten, pero quisiera destacar el compromiso del gobierno de Junín acompañando cada una de las iniciativas que buscan un poco promover nuestra identidad cultural con programación artística, pero básicamente revalorizando las tradiciones del hombre de campo, ¿no? Haciendo carreras de sortijas, tener una programación artística que invite a las personas a visitar y a recorrer los pueblos. Va a haber seguramente paseos gastronómicos, paseos artesanos, va a haber shows, va a haber los almuerzos, así que seguramente invito a todos los juninenses a que recorran durante esos días, que recorran el pueblo, que vayan a visitarnos, ¿sí? y que disfruten de los espectáculos. Los días son 10, 11 y 12 de agosto. El 10 arrancamos la actividad a las 10 de la mañana con el acto protocolar e inauguración de una radio, La Fortinera, en la misma escuela. Bueno, eso sería la mañana. A la tarde empezaríamos con la peregrinación, que arrancaría de Agustina. Vamos a traer la Virgen de Luján desde Agustina a Tiburcio, que la vamos a instalar en una capilla, una réplica de la Basílica de Luján hecha en vidrio, hermosa. Ahí nos va a estar recibiendo también la banda Grupo Haití, banda militar de acá de Junín, y después terminaríamos con la misa, lo que sería el viernes. El sábado estaríamos haciendo una cena y baile en la Sociedad de Fomento, con la animación de Miguel Ángel y su banda, una cena muy tradicional en Tiburcio. Y después vendría lo que sería el domingo, que serían todas las actividades gauchescas. Empezaríamos con el desfile a las 10 de la mañana, almuerzo para los que desfilan. Para la otra gente, además, va a haber patio de comida. Va a estar en la misma plaza, va a estar el paseo de artesano, juego para los chicos. Y después tenemos a la tarde, para culminar, tenemos el juego rienda y juego sortija. Los del Nogal. Y para cerrar, los del Nogal, un show folclórico muy hermoso. Y por el lado de Zaforcada, la ya tradicional fiesta del peón rural, que, bueno, el clima jugó una mala pasada, pero ahora van por la revancha, Abel. Vamos por la revancha el 2 de septiembre. Y bueno, espero que esté lindo esta vez, y vamos a tener desde las 9 de la mañana, empieza todo el anotar de la gente que va a desfilar, después a las 10 y media el izamiento de bandera, después a las 11 todo el desfile, y continuado después a la 1 el asado para toda la gente que desfila y gente que compre la tarjeta, que sale 200 pesos. Bien. A la tarde estamos con el carrera de sortija, de rienda, paseo, y tenemos un final a las 18 horas más o menos de toda la fiesta. Al final es normal, como todos los años, con entregas de premios y todas esas cosas de los sortijeros, los de juega de rienda, y están cumpliendo la fiesta 20 años. Bien. Que es lo que más se va a hacer.